¡Ah! No, no es posible. No merezco este final. Yo creo que sí. Yo creo que sí te lo mereces. Se van curando los puntos de corazón. Golpe potente. Sí, bien hecho. Confundido. Ah, confundido en la pobre Gumarina. Lo mejor será curar a Mario. Voy a curar. Hora de cambiar, compañero. Acups. Mismamente. Vamos con el Protege Concha. ¡Sí! Ha partido la... el caparazón. Pero nos curaremos con la Ultra Z. Me curo. Sí, no hay otra opción más que curarme. Ir a la ofensiva. Bueno, no hemos hecho el combo acrobático, pero no importa. Lo importante es... Bueno, Cups se está llevando una paliza, pero... da igual. Vamos, no hay nada. Vamos con el martillo potente. Que sienta la furia de Cups. Bueno. Tormenta estelar. Da igual. El objetivo es la reina, no las manos también, pero la reina es lo más importante. ¡Bien! ¡Guay! ¡Súper! ¡Genial! ¡Maravilloso! ¡Eso es! ¡Bluff! Ahora, Cups va a darle el golpe de gracia. ¡Genial! ¡Wow! ¡Al fin derrotamos a la Reina de las Sombras! A ver qué pasará. Un mísero punto. ¿What? ¿Toda esa dura batalla para un mísero punto? ¡No! ¡No! ¿Cómo he podido ser derrotada por unos inmundos gusanos mortales? Ahora que había vuelto a la vida.
No, majestad, vaya. Y Rumpel no dice nada. Volvió a recuperar la luz de siempre, esas velas. Esto se complica. Larguémonos de aquí, Maruja. Vaya. ¿Y Rumpel qué? ¡Esperadme! Se aprovecha que Rumpel no puede atravesar la sombra. Princesa Peach. Mario, ven aquí, rápido. La princesa Peach se encuentra bien. No parece que esté herida. Mario. Por fin has ha acabado todo. Mario, siento que haya sucedido todo esto. No hay ningún motivo de preocupación, princesa Peach. Gracias a todos. Ah, estabas ahí, Mario. El profesor Gómez. Ha sido terrible. Hasta se han atrevido a atacar a un pobre anciano como yo. Estaba inquieto y os seguí la pista. A juzgar por lo que veo, parece que todo ha acabado felizmente. Menudos estáis hechos. Todo fue gracias a Coops. Yo también estoy bien. Ah, por cierto, mira esto. Encontré esto por el camino. Seguro que es el tesoro de la leyenda de Villaviciosa. Es la prueba que confirma mi hipótesis. La leyenda del tesoro era cierta. Este profesor Gómez. Ya lo sé, pero no importa. Todo ha acabado bien. Y ahora, ¿qué os parece si salimos de este lúgubre lugar? Por mí bien. Buena idea. Vamos, Mario, volvamos a casa. Y todas las tinieblas se van a disipar, creo. Bueno, vamos a ver. No emitemos juicios aún. ¿Nos dejas ya, Mario? Es una lástima. Y yo que pensaba que nos ayudarías a completar la investigación. No accederemos a que Mario se lleve todo el mérito de la investigación del profesor. A partir de ahora llevaré al profesor Gómez en sus estudios. ¿De verdad, Gumarina? Te lo agradezco mucho. Mario, aunque nos separemos, espero que no nos olvides. Espero que todo os vaya bien a partir de ahora. No hay que abandonar. Esto es lo que he aprendido de ti durante esta aventura. Muchas gracias, Mario. Espero que no me olvides. Mario, tengo la sensación de que me he vuelto más fuerte. Y todo gracias a ti. No sé cómo explicártelo, pero creo que me he vuelto más seguro de mí mismo. Me he acercado un poco a mi padre en este aspecto. Es algo extraño. No sabría describirlo. Pichoncito, he decidido que voy a volver a los escenarios. Como actriz me gustaría representar esta aventura. Con este tema volveré a ser la reina del escenario. Espero que vengas a verme cuando se presente la obra. Y tráete a la princesa Peach.
González, así que eras Mario. Bueno, da igual, para mí siempre serás el Gran González. Bueno, después de todo lo conocí como el Gran González desde que nació el huevo. El campeón del torneo Dojo. Es campeón más bien. Nos volveremos de nuevo, nos veremos de nuevo, González, seguro. Esto, cariño, Mario, tú me... Olvídalo. Tú y la princesa Peach hacéis buena pareja. Ah, vaya, vaya, Viviana. Viviana es muy modesta. Jamás olvidaré este viaje contigo. Por eso, tú tampoco me olvides. Mario, debo agradecerte el haberte conocido. Si no hubiera sido así, todavía me estaría culpando de la muerte de Bombaret. Volveré a surcar los mares. Es lo que debería haber. Es lo que hubiera deseado mi querida Bombaret. La próxima vez que nos veamos será en el mar. Llegó la hora de la despedida, pero esto no es un adiós, porque esta también es tu ciudad. Puedes visitarla siempre que quieras. Cuídate, hasta la próxima. El barco se acerca. ¡Mario! ¡Ah, los punis! Puniel y Punílope. ¡Qué bien! ¡Hemos llegado a tiempo! Llévate esto. Te lo hemos traído por si te entraba hambre en tu travesía por barco. Están recién recogidas. Muchas gracias. Gracias a todos. Sin vuestra ayuda, ahora el mundo estaría sumido en las tinieblas. Han sido los deseos de paz de todos vosotros los que ha salvado el mundo. Os estoy muy agradecida. Gracias de todo corazón. No, princesa, nosotros somos los que debemos estar agradecidos. Si no hubieras venido a esta ciudad, todo hubiera salido según los planes de Zenón y la Reina de las Sombras. Princesa, ya se puede ver el barco. Bueno, quién sabe si es el barco de Cortés o no. ¡Cuidaos! ¡Hasta la vista! No, es el barco que nos llevará Reino Champiñón. Ah, lástima que no pueda ir Cortés. Lo hubiera conocido. Lo siento, me quedaré dormido, me quedo dormido. ¡Todos a bordo! ¡Zarpamos enseguida! Y este es el final de una aventura hacia el Reino Champiñón. Viviana se quedó con las ganas de declararse. Son gente maravillosa. No he podido tener buenos recuerdos de Villaviciosa a causa de mi secuestro, pero seguro que está llena de gente maravillosa con ganas de vivir. Me sentía muy intranquila cuando me secuestraron, pero pude sobreponerme gracias a Sim. Además, nunca dudé que vendrías a rescatarme. Gracias, Mario. Seguiré los consejos del maestro Quinopio y me portaré como una princesa. Bueno, quizás. Quizás. Mira, Mario, mira cómo brilla Villaviciosa, qué belleza. No han venido Fabricio y Palmira a despedirse. Bueno, no importa. Da igual. Ya veo, fue una aventura en toda regla. Pero, después de todo, conseguiste rescatar a la princesa Peach. Y eso de salvar el mundo, solo lo podrías hacer tú. Ya ha pasado bastante tiempo, ¿no tienes ganas de ir de nuevo de aventuras? Bueno, ¿cómo les irá a los compañeros que fueron contigo? Parece que te ha llegado un mensaje. Querido Mario, soy Gumarina, ¿qué tal estás? Todavía sigo ayudando al profesor Gómez con sus investigaciones. A pesar de haber derrotado a la Reina de las Sombras,
Todavía quedan numerosos misterios por desentrañar. La investigación continúa. Gracias a los resultados obtenidos cuando te acompañé en tu aventura, hemos podido realizar varios descubrimientos. En todas las leyendas siempre hay algo de realidad. Por cierto, ¿sabes lo que tenía el cofre que encontró el profesor Gómez? Pues es un secreto. Te lo diré la próxima vez que nos veamos. Volví a recorrer los lugares que visitamos en nuestra aventura. Y me reuní de nuevo con nuestros nuestros antiguos compañeros. Que no sé vocalizar. Cuffs lleva una vida pacífica en Villaverde con su padre y con Patricia y los demás. Por cierto, Mario, ¿sabes cuál es el sueño de Cuffs? Quiere convertirse en alcalde para hacer más tranquila aún la aldea. Para ver, para creer. Aunque es muy típico de él. Además, ahora se le ve más seguro de sí mismo. Aunque, como siempre, se deshace por culpa Patricia. A Claudia le va muy bien tras su retorno al escenario. La obra que tiene en cartel está basada en nuestras aventuras. Se llama Paper Mario y es todo un éxito, tanto que crítica como de público. Tanto de crítica como de público. Y no te lo vas a creer, Rumpel es el coprotagonista. Su habilidad de transformarse le está siendo bastante utilidad. Retsauru participa como luchador en el torneo Dojo. Según lo que me contó, está muy cerca de disputar el título de campeón. Agárrate porque su nombre de luchador es el pequeño Gran González. O podría más bien llamarse el Gran González Jr., más bien. El nombre resulta bastante divertido, aunque tiene su encanto. Por cierto, dice que para él el Gran González ya no es rival. Muy típico de él. Viviana ha vuelto con sus hermanas. Tras la derrota de la Reina de las Sombras, Piruja ya no es tan antipática y le prometió a Viviana que no volvería a tratarla tan mal. Supongo que ahora las tres hermanas vivirán felices. No te dejes de visitar a Viviana de vez en cuando. Bombard con Cortés. El viejo Bombard. Y Cortés y los demás y algunos marineros. Bombard ahora surca los mares a bordo del barco de Cortés. La última vez que me encontré fue por casualidad en la isla Trópico. Está tan llena de vitalidad que parece una bomba a punto de estallar. Seguro que su difunta esposa Bombaret se alegraría mucho. Ah, casi lo olvidaba. Todos en Isla Trópico siguen tan bien como siempre. Lupina sigue en su tienda de medallas. De vez en cuando viene a visitarnos al profesor Gómez y a mí. Aunque, como siempre, se pasa más tiempo buscando medallas que en la tienda. Por lo visto, encontré una medalla rara, muy rara la otra vez. Con razón es la ladrona la que no se le escapa ninguna medalla. Por cierto, en uno de mis viajes oí que Zenón y PKX estaban con vida. Si fuera cierto, habría que andarse con cuidado.
Aunque espero que hayan escarmentado y no vuelvan a ser de las suyas. Eso también espero. Gumarina. Se mete en todo. Y hablando de sorpresas inesperadas, él también ha vuelto. Dice que quiere verte de nuevo y también a la princesa Peach. Habla de Sim. Y para terminar, ha habido de todo en esta aventura, pero me alegro de haber estado contigo. Aunque hay algo que me hubiera gustado decirte. Eso es. Bueno, mejor no, que no te lo diga. Dale recuerdos, muchos recuerdos a la princesa Peach. No, nos vemos, tu amiga Gomarina. Parece que a todos les va bastante bien. Alguien toca la puerta, ¿eh? Alguien viene. Bueno, Luigi nunca ha hablado, no ha hablado. Bueno, nunca no. Ahora no ha hablado de la princesa Letuzia ni los fragmentos de brújula y toda la pesca. Con permiso. Hola Mario, hola Luigi. Perdona Mario por presentarme así de tan de repente. El otro día cuando estaba haciendo la limpieza del castillo, encontré algo increíble. Sí, un mapa del tesoro. Y esta vez es de verdad. ¿Qué te parece Mario? Vamos a buscar el tesoro. El barco nos está esperando. Bueno. Y se olvidan de Luigi. Típico. Y comienzan los créditos. Vaya, mira todas esas siluetas. Vaya recuerditos. Imagina cuando dio el beso a Mario. Cuando ya a la primera vez que tenemos el mapa. La casa del profesor Gómez. Un blooper gigante, el cual fue el primer boss que nos enfrentamos. Esas dos piedras que requieren una llave estelar y una llave lunar. Ahí fue con donde conocimos a Koops. Y ahí el concurso de preguntas de una piedra. El primer concurso de preguntas que fuimos. Y aquí un montón de Koopa esqueletos. Liderado por el rojo. Ah, Lupina. En el primer encuentro con Lupina. Pero no nos fuimos compañ no fuimos compañeros. Nuestra primera batalla del jefe. Gumbaba. Bueno, segunda más bien. Porque la primera fue. Ahí fue donde la princesa Peach conoció a Sim. Ah, vaya. En la primera salida en escena de Bowser. Y ahí está el trío de las sombras. La pobre Viviana sí que la pasa muy mal con Maruja y Piruja. El gran árbol maravilloso al cual le pusieron una puerta. Y ahí conocimos a Claudia. Y ahí rescatamos a los Punis. Enfrentamos a Peque X, pero esta vez montado en un piloteando un robot. Y ahí el Super Bowser. Que es el Super Mario, pero con Bowser. Ahí está la cocinera gruñona. Ah, el dirigible que en donde nos dirigimos a donde vamos, que el cual se dirigía a Ciudad Dojo. Ahí vimos a un torneo de combate entre Hulk Hogan y el otro. Ah, y es el huevo de Retauru o algún Yoshi. Leonardo y Tilisa. Bueno, aquí está Zenon. Los cerditos. Es que. Vaya, la mansión de los fantasmas. Sí que pa no la llaman mansión lúgubre por nada.
No, la llaman, no lo llaman templo lúgubre por nada. Aquí conocimos a Rumpel y nos hicimos amigos de Viviana, sin que ella supiera que él es Mario. Ahí embarcamos nuestra aventura, nuestra primera aventura por mar, y fuimos atacados por un montón de ascuas. Y por cierto, ese, no me acuerdo cómo se llama, el rico, sí que era un fanfarrón. Aquí conocimos a Cortés. Un día enemigo, un momento enemigo y otro momento amigo. Ahí fue una guerra entre los Mega X y el ejército de Bowser. Ahí fue donde nos ganamos la confianza de Folesón y conocimos al detective Holmes, el cual confundía a Mario con Luigi. Hicimos una parada. Uy, esos míos míos. Vaya, vaya. Sí que eran horripilantes. Llegamos a Ciudad Preciosa. Me esperaba la batalla final. Bueno, esa no es. No es la batalla final. Ah, ahí fue donde fuimos disparados un cañón, como si fuera una bala humana. Llegamos a la luna, el cual tenía muy poca gravedad. Y nos enfrentamos por última vez a PKX. Nos hemos enfrentado a PKX varias veces, más que a Bowser. Y ahí Mario conocí así. Y entramos a esa puerta. Por cierto, tenía un aspecto horripilante. Un aspecto tenebroso. Aspecto aterrador. Bueno. Y ahí fue cuando Bowser nos salvó la vida. Aplastando a Zenón. Ahí nos enfrentamos a la Reina de las Sombras. Lo cual fue un buen oponente. No por nada se merece. No por nada se merece. No por nada merece estar en como jefe final. Y ahí se termina la aventura. Y vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click al botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Su video todos los días de acuerdo al horario en mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarle saludos a Garby7na, Mati309, Carla Velázquez, MatsuyunGamer, DipperGamer y Electrus430. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y antes de despedirme, voy a avisarles que voy a subir ahora un juego del NES. Ya lo verán en el próximo video. ¡Hasta luego!